México todavía falta mucho incluir el deporte, pero se está haciendo poco a poco. Se está haciendo el proceso para ver si en Tokio 2020 pueden entrar, pero es un trabajo de todo el mundo, no solo de México, de todo el mundo para poder que los chicos en síndrome de Down puedan entrar a unas paralímpicas. Estamos ahorita luchando por el respeto de la Organización Mundial de Deporte Adaptado, que los acepte y les abra la categoría síndrome Down. Yo pienso que seguimos dando pasos firmes a nivel mundial para llegar a Japón 2020. Es el objetivo ahorita que tenemos con Dunia. Dunia sigue entusiasmada en esto. Es una lucha constante, por lo menos el organismo al que pertenece Dunia, que es la Down Syndrome International Swimming. Esta organización ya cumple, creo, 20 años, que está mostrándole al mundo que las personas con síndrome Down son tan capaces como cualquier otra persona, sin discapacidad o con discapacidad. Y efectivamente el Comité Paralímpico Internacional aún no acepta abrir una categoría para síndrome Down. De hecho, pues hay ahí observaciones poco halagüeñas, ¿no?, acerca de las personas con síndrome Down. Y por eso era muy importante que entráramos a este Mundial de INAS 2017, para demostrarle al IPC que síndrome Down merece su espacio y merece su propia categoría, porque síndrome Down pues no puede ser calificado igual que otras personas de discapacidad intelectual cuya psicomotricidad está menos disminuida. Entonces síndrome Down tiene características muy específicas y estamos buscando que se reconozca eso. Ahorita se dio un gran paso, con este mundial se dio un gran paso. ¿Por qué? Porque no se iba a incluir como categoría. Se incluyó, se logró que ya se tomaran en cuenta para este mundial, y eso espero que abra la brecha para que puedan reconocer el Down como una categoría ya paraolímpica. Lamentablemente, como la federación respalda a ciertas pruebas, si no tienen la infraestructura para respaldar ese ingreso para los chicos, pues no va a haber motivación a largo plazo. Entonces los chicos pues se van deteriorando, y aunque trabajen continuamente y lo hagan con el mejor placer del mundo, pues están de todos modos restringiendo a un mayor rendimiento, que en este caso ya estamos hablando de alto rendimiento. Es muy importante, ellos necesitan ser vistos, ¿no? Necesitan sentir que de verdad la gente los mira, ¿no? Que no nada más los vea con que, ay, pues míralo, sí lo puede hacer, sino que se den cuenta que es capaz de eso y más. Eso es importantísimo, no nada más para mí, para todos los papás con hijos con estas características. Se le demostró a IPC que hay más de 30 países interesados, se juntaron más de 1.500 jóvenes síndrome Down, muy exitosos. México en natación quedó como subcampeón. Nuestros campeones síndrome Down mexicanos son muy exitosos a nivel mundial. Y la selección mexicana que se juntó en ese momento con muchas dificultades, pero que llegó a Florencia, eran 35 chicos y regresaron con 42 medallas. A diferencia de los chicos convencionales que se fueron a Río, se fueron más de 150 atletas y solo trajeron 7 medallas, ¿no? Para Río, IPC originalmente había señalado que sí iban a entrar como juegos de exhibición y finalmente no lo aceptaron, pero las federaciones síndrome Down que ya existen en el mundo, afortunadamente, se organizaron y en Florencia hicieron los primeros juegos globales síndrome Down. Llevamos una lucha bastante interesante en los años. Ahorita cada vez es más fuerte ese tema de la inclusión para que entren en lo que es el sistema de Juegos Olímpicos, de Juegos Paralímpicos, ¿no? La situación es que, bueno, finalmente considero que no se les ha dado una importancia como tal, ¿no? Y nosotros que estamos en este tema de trabajar con personas con síndrome de Down,
pues es más que claro que son la potencia en México. O sea, y tan solo lo vimos ahorita en el Mundial de INAS, que era para discapacidad intelectual, pero por primera vez hacen la inclusión de chicos con síndrome de Down. Y finalmente, con lo que respecta a la selección mexicana, el que sacó la cara fue el síndrome de Down, porque son los que trajeron más medallas. Pues yo creo que es un tema complicado. No habría más para dónde escoger, ¿no? Esto es muy claro, ¿no? Yo creo que cuando las cosas son muy obvias, pues de ahí nos tenemos que agarrar, y síndrome de Down es una condición que demuestra que tiene mucho más valía, o por lo menos igual valía que los demás.